No se oye, no se oye. ¿Cuánto tiempo y todo? Qué gusto, sí, sí. Desde que me quité, madre mía, ¿qué te ha pasado? Vení, bueno, entre mis críos, o sea, lo sé. Si la que ves a tu mujer, que tú con las asambleas, las asambleas. Lo que es venir, ¿no? Pero bueno, nada, el pequeño que está en Colonia, sí, pues, sí, el caso. Sí, ¿qué pasa? ¿Sabes lo que pasa? Como no voy a las asambleas y eso, sí. Luego me llaman los coordinadores. El mail, la mail donde era. El mail, sí. Bueno, vale. Eso sí. Y la página web. La página web yo me meto. Claro, porque ahora actualizamos desde aquí. Ah, no sé. Está Plan Marys y todo eso. Bueno, sí. El caso. Ya que te veo a ti, a ver si porque los coordinadores de Sergio luego me llaman y yo no me sé cómo. Y claro, me llama un tío y no lo conozco ni ese nombre ni nada y me da vergüenza. Hombre, lo que pasa es que es un follón porque las cosas han cambiado en este Telecrucifico. Y que los nombres son muy raros. Pero claro, que son graciosos. Que no, que graciosos no, que son muy raros. Es que, a ver, por ejemplo, ¿quién es el de Colonia y cuál es el de Manada? Pues eso te estoy preguntando. Eso te estoy diciendo, ¿quién es el de Colonia, cuál es el de Manada y no lo sé de la sección Scout? No me has dicho que te lo sabes. Que sí, que no lo sé. Que no lo sé. Y el Scout de Manada. El Scout de Manada. Vale, sí, que Fao me dice. Vale. Pues nada, te estoy preguntando simplemente, ¿quién es el de Corredor de Colonia? Eso es. Póngame, ¿quién es el de Corredor de Colonia? El Scout del Corredor de Colonia. ¿Quién? ¿El Scout? ¿Quién? El coordinador de Colonia. Ese es el nombre del Scout. ¿Nombre de quién? Sí. ¿De quién? Oye, salta, salta. Te veo fuerte. ¿Eh? La pilla la primera. Eso no hace nada. Vamos a ver, vamos a ver. Yo te estoy preguntando, ¿quién es el coronel? Perfecto. A ver, tú cuando quieres contactar con él, si tú llamas a quién. Sí. ¿Y quién te lo? Sí, él. O su hermano. ¿Está su madre en casa? ¿La madre de quién? Sí. Ronda. Por allí. Mucho. Pero, mamá, y tú cuando quieres juntar a la colonia, tú llamas a todos los pastores. O sea, lo que viene siendo invitas a Cholón, no me estás entendiendo. Yo no digo, tú llamas a los pastores y yo vienes. Sí, claro. Tú cuando quieres llamar al coordinador, llamas a quién. Vamos a ver, mira, más fácil. Tienes los listados. Sí, vale. ¿Y en el coordinador de colonia? Sí. ¿Cómo está? Está puesto en Tiny Roman 12, negrita y cerveza. ¡Pongo seda! De colonia. No te voy a analizar el efecto alegría de la estoy diciendo que ¿qué pone? ¿Pone a quién? ¿En el nombre del coordinador de colonia? ¿Quién? ¿El nombre del coordinador de la sección de colonia? ¿Quién? No, no sé si queda claro. Pero vamos a ver, ¿quién es el coordinador de colonia? ¿Correcto? Ah, muy bien. Vamos a ver, yo te estoy preguntando que cuál es el coordinador de la colonia. Que cuál es el de Manada. Que no te he preguntado quién es el de Manada. ¿Quién es el de Colonia? ¿No me ves? ¿Me estás tú cambiando? ¡No toca! No, el scout te se cambian en el spa. Tú, ahora, por tu cuenta, pero yo, no permites. No, vamos a ver, yo estaba preguntando por Colonia. Sí. Y me has dicho Manada de repente. Yo no te he dicho eso. Tú nombras. Vamos a ver, ¿quién es el de Colonia? No. Vamos a ver, te estoy preguntando simplemente que cuál es el de Colonia. ¿Que cuál es el de Manada? ¡Que no te he preguntado quién es el de Manada! ¿Quién es el de Colonia? Vamos, alguien aquí lo te he preguntado, no, no te he preguntado. Vale, ya, yo sé, tú sé. Vale, a ver, te he preguntado cuál es el de Colonia. ¿Que cuál es el de Manada? ¡Que no te he preguntado quién es el de Manada! ¿Quién es el de Colonia? ¡No lo sé! ¡Ese es el de los Scouts! ¡Te lo he dicho al principio! ¡Los tres primeros! ¡Ese es el de los Scouts! ¿Quién es el de Colonia? ¿Por qué ahora los Scouts? Porque has dicho el nombre. Vale, y si he dicho el nombre, ¿quién es el de tropa? ¿Que quién es el de Colonia? No, te he preguntado cuál es el de tropa. ¿Cuál es el de Manada? ¡No lo sé! ¡El de los Scouts! ¡Tantos! Mira, vamos a ver, los pequeños no me conocen. Es escándalo. No, ¿será que no tienen la magia de los pequeños? Vamos a ver, después de los Scouts, ¿quién los escultas? La unidad. Sí. Vale. Dime el nombre de la unidad. ¿Por qué? Vamos a ver, dime el nombre del coronel de la unidad. ¿Por qué? Ya te lo he dicho. Si me lo has dicho, ¿quién es el coronel de la unidad? ¿Por qué? ¿Quién es el coordinador de unidad? ¿Que quién es el de colonia? Y dale. ¿Que no que te he preguntado cuál es el de unidad? ¿Que cuál es el de manada? ¡No lo sé! ¡Es caos! ¿Me lo has pillado? ¿Has dicho el Scout? ¿Me estás tomando el pelo? ¿Por qué has dicho el Scout? No, tú me estás tomando el pelo, claro. ¿Tú me estás? ¿Tú fuiste al básico? O sea, porque esto se da. Muy sencillo. Vamos a ver.
Te he preguntado el nombre del torneo de inmunidad. ¿Por qué? ¡Porque sí! Se sabe que no. Ya estás. Ya me has saltado de Polonia, claro. De un momento a otro. Han nombrado todo. Mira, deja la sección. Claro. Vamos a ver, algún cargo. Que pasa, yo estaba en otra parte. Hay cargos. Más que ministerios. Vale. Muy bien, venga. Vamos a ver, por ejemplo, yo que sé. Sí. El de limpieza. Mañana, venga. ¿Mañana cuándo? Que mañana cuándo me vas a decir quién es el responsable de limpieza. ¿Que quién no es el de limpieza? ¿Cómo me vas a decir que quién es el de colonia? De verdad, te estoy preguntando cuál es el responsable de limpieza. ¿Cuál es el de manada? ¡No lo sé! ¡Es caos! Y yo era... Bueno, llevaba los pies. ¿Me estás tomando el pelo? Hay más gente. Decir. Vamos a ver el comité. Sí. Venga, a ver, dime un miembro del comité. Miembro. Hoy. Y mañana te limpieza. O sea, dos días tenemos. ¿Dos días? Mira, vamos a ver, mira, más caído. Yo te he dicho que mi chiquillo está en la colonia. Sí. Menudo trasto. De tercera aquí gasto sin paletas. Mira, no es el caso. Míratelo. No es el caso. A ver, ahora me viene un amigo, ¿no? Y me dice, oye, Santos, quiero apuntar a mis chiquillos. Y le digo, perfecto, crecimiento, muy bien. Vale. Y digo, a ver, ¿qué edad tienes? Y me dice, ¿tienes 7 años? No, ahí está, va a tomar. Y digo, vale, pues entonces tengo que avisar a alguien. Entonces digo, llamo a quién. Perfecto. Lo único que has dicho con sentido. Pero que no sé lo que estoy diciendo. Que no lo sepa, no has dicho bien, tú limitas la sección. O sea, llamar al coordinador de la sección del chiquillo. Sí, eso es. Vale, ¿quién es el de colonia? Sí. Sí. Vamos a ver. ¿Llamo entonces a quién? Claro. ¿Quién coge el teléfono? Claro, vosotros. Madre. ¿El hermano de quién? Claro. 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 Espérate, entonces yo cojo el teléfono y llamo a Claro. ¿Tú llamas a quién? ¿Tú llamas a quién? Claro. 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 Vale, vale, ya está, ya está. A ver, ¿yo llamo a quién? Claro. Vale, a tu pregunta, a mí. ¿Tú llamas a quién? Claro. No. Ya está. No es lo mismo. ¿Cómo que no es lo mismo? No es lo mismo. Vamos a ver, ¿cómo que no es lo mismo? ¿Yo llamo a quién? ¿Quién llama a cuál? ¿Cuál llama? No lo sé. ¡Scouts! ¿Por qué? ¡No lo sé! ¡Ese es el de los Scouts! ¡Y a mí me importa un comino! ¿Qué has dicho? ¡Que me importa un comino! ¡Ese es el director de campamento! ¿Quién entra ahora? No lo sé, es caos.